importante de pensar en qué es lo que es una cerveza es que viene de granos. Entonces, lo más importante es que son azúcares fermentados que se obtienen de granos. Y es por eso que a veces no reconocemos una cerveza. Cuando probamos un alambic por primera vez o una kick, ni siquiera podríamos decir que es una cerveza, ¿ya? Más bien diríamos que esto es una chicha, una... porque asociamos, ¿no es cierto?, la acidez con la fruta. Quizá una de las entradas, para mí las más interesantes, ¿no es cierto?, de las cervezas ácidas, es porque yo, por ejemplo, entré a las cervezas ácidas no porque fueran ácidas, sino porque quería explorar con las frutas, ¿ya? Y fueron las guindas ácidas, ¿no es cierto?, la Greek fue lo que motivó un poco a buscar. Oye, primero que todo, gracias por la por venir, acompañarnos y participar del Festival Sour. Y gracias por acompañarnos. Bueno, un poquitito los tres estilos. Partimos fabricando con Fabián en diciembre del año pasado la Fan House. Como habitual, ¿cierto? Por ahí una levadura, Fan House, probemos. Así que ahí sacamos un monto y dejamos fermentación random. La Fan House. Y tuvo maduración. Se perdió en un rincón de la casa, en un barril, más o menos 7 meses, ¿cierto? Y lo dejamos que la levadura fuera, existiese, hiciese lo que quisiera nomás. Y la temperatura más o menos del verano, pues un poquito más estable en el otoño. Y esta semana nosotros compramos el número japonés, Sorachi, ¿cierto? Y pudimos hacer el dry hop y para poder balancear un poquito el estado, ¿cierto? El zoológico que producen los metanomis. Bueno, después el tema de los Berliner Weisse, ¿cierto? Haciéndolo con 50% trigo, 50% malta pale. Y el tema de trabajar los lactobacilos, que fue bastante interesante. Ahí los chicos nos cambiaron los lactos, Seba B22. Y bueno, hicimos súper complicado el tema del control de lo que es la temperatura para que se empezaran a multiplicar los lactos dentro de la vía de maceración. Así que, como buen cervecero artesanal, inventando la forma de poder mantener parejo 30 grados dentro de la olla de maceración. Así que compramos un par de termómetros de pecera. Así que tienen un termostato, así que funcionó perfecto, mantuvo los 30 grados durante 3 días, creció la biomasa de los lactos vacíos y pudimos bajar el pH rápidamente, más o menos quedó en 3,5 de pH, sino que en menos, 3,4. 3,1 llegamos finalmente. Bueno, de ahí, ¿cierto? Hervimos obviamente la berlina, ¿cierto? Matamos los bichos, los lactos y pasamos por el mercador con una levadura K97. La cual hizo su pega, ¿cierto? Así que la cerveza quedó con hice el estilo, con pan, ¿cierto? Se nota el tema de la levadura, nosotros tenemos que quedó bastante buena lo que es la acidez. Y bueno, ahí con el frío, ¿cierto? La maduración, pudimos tratar de que flocular esta levadura, porque la flocular, la verdad, que es bastante mala. Pero con el frío logramos un poquito limpiar la berlina. Y bueno, cuando hicimos la berlina, sacamos unos litros, ¿cierto?, para poder realizar la luz. Dijimos que así estamos haciendo berlina, tenemos lacto, hicimos el cultivo, hagamos al tiro una cosa, ¿verdad? Ya que nos lanzamos en esto, aprovechemos. Así que quería que solo lo vimos más, subimos un poquito más la densidad, partió la luz con la 1045 y terminó más o menos 10, se quitó como 4 o 5 grados y le aplicamos la. El cilantro, ¿cierto? Al final del hervor, ahora les digo que tenemos cilantro y lo más interesante es que nos conseguimos sal de Cahuil, ¿cierto? El Cahuil está acá cerca de Chile. Así que esa sal la pudimos diluir y le dio un perfil pero exquisito, digamos, a la cerveza. No es una sal mineral que con yodo mineral que te puede oxidar o se sienta algo metálico a la cerveza para nada. Le dio un perfil exquisito, aparte que la misma sal además trae inclusive hasta más alga, porque al momento de diluirla quedan pegados en el jarro verde de las algas, así que además trae un algo interesante de alga la gusta. Hicimos la Crazy Mission y ya fue súper gracioso porque Dani está en la viña y dijo que tenían una uva de mesa, ¿no? Entonces, como está buena, se puede conseguir tan rápido, algo así nos contó Dani. Ah, la uva de
50 litros. 15 litros, ¿no? 15 kilos. Rubati 15 kilos, se trajo 15 kilos. Y bueno, quisimos hacer, hicimos una white IPA. Como que a la base era una white IPA, agarramos la frutilla, la uva, y la comenzamos a aplastarla para que salga el jugo, separando todo de las cáscaras, ¿no? Todo con las manos. Sacamos todo el jugo y lo agregamos casi al final del hervido, casi por el whirlpool, ¿no? Para todo esto fue todo un show porque nos demoramos como más de 8 horas en hacerlo, porque tenemos que lavar muchos barriles. Pero le agregamos, recuerdo, sidra que tenía, que le robamos a Dani también. Le agregamos, claro, bayas de negro, pimientas de Jamaica, que justo estábamos caminando por el mercado y dijimos, ¡oh, mira, pimienta de Jamaica, ¿no? Y abrimos la tapa y dijimos, ¡oh, sí! Y lo agarramos, lo llevamos y dije, ya, todo esto vamos a llevar para hacer la crecimilla. Y bueno, terminamos de hacerla, luego vino Dani, dijo, ¿qué has hecho? Me has robado todo el lúpulo y todo mi uva. Y nada, pues ahora estuvimos pensando en el nombre y dijimos, ya, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, va a ser una combinación, un blend de todo, así que pongámosle Crazy Bichon. Y bueno, eso hicimos con la cerveza y esperamos que les guste. En realidad, todo lo hacemos por obra del arte. En Perú, porque yo soy de allá, hacemos lo mismo. Y siempre buscamos generar unión entre los cerveceros, porque creo que es la única forma de avanzar, si todos se van dando la mano. Gracias. Tenemos la Wild 2013, que esta es como la segunda sour que se hizo, pero se hizo como un condoro, que era una cerveza que se contaminó y se guardó mucho tiempo, hasta que bajó un poco las notas, que tenía muy acéticas, y se transformaron en un poco manzano, membrillo, tiene algo como de bret, y una sigue como muy leve, porque también la cerveza tenía mucho caramelo, entonces como que equilibra esa sigue. Entonces, esta está disponible, podría ir acá, si bien. ¿Comprar? Y la otra sabe un poco rápido. Es una cerveza colaborativa que hicimos un Imperial Brown Ale, pero estilo belga, y que la maduramos en barricas de vino durante 3 meses, y los 6-7 primeros meses tenía muchas características de la madera de la barrica, pero después se fue empezando a notar más como bretanomices y un poco notas lácteas. Y esta ya se tiene 2 años en barrica, o sea, 2 años en botella, y tiene un poquito de acidez, pero muy leve, del paso con la barrica. Y tampoco lo estamos buscando, pero sí. Así que son cervezas sour, sinceramente, les digo, todas quisimos hacer algo sour, pero está la nota ahí. Así que ahora de ahí voy a abrir una, si las quieren probar. Así que eso, gracias. Hoy día tenemos el primer evento de la Sour, que espero que sea el primero de muchos. Y asimismo tenemos la primera cerveza ácida de Spo, la primera Sour. Yo no la llamaría en realidad una cerveza Sour, porque no tiene fermentación láctica, ni algún bread, acetobacter, pero tiene acidez de la fruta. Y bueno, es la estación Mata Sur. Una sazón más bien tradicional, con harto trigo. Las maltas eran la mitad pilsen, un cuarto de trigo malteado y un cuarto de trigo sin maltear. Y esa fue una cerveza que fermentamos en inox, en los fermentadores, con bel sazón. Quedó súper seca, de densidad final dio como 0,998. La más seca que el agua, así como de densidad más baja que el agua. Y guardamos unos litros para jugar. Y uno de esos litros, 60 litros, le agregamos maracuyá. Entonces era una cerveza fermentada con bel sazón, ya condicionada, todo, estaba terminada la fermentación. Y se volvió a agregar maracuyá, lo que reactivó un poco las criaturas que habrán estado en la misma maracuyá. Porque
fuimos a La Vega, compramos 2 kilos de maracuyá y le sacamos la pulpa, fueron como 1 kilo de pulpa, y se lo agregamos sin pasteurizar ni congelar nada, directo. Y aparecieron ahí un film de vida, un película de criaturas que se veía en el fermentador, que reactivó la fermentación un poco, pero fueron unos 2 días nomás. La verdadera contribución de la maracuyá es por la maracuyá misma, o sea, la acidez que tiene, más que haya incorporado algún bicho y haya vuelto a fermentar. No había mucha comida ahí tampoco, no quedaban muchos azúcares para que comiera tampoco. Y antes de sacar la chela, eso estuvo como un mes con maracuyá, y como somos spoil, le tenemos que hacer dry hop a todo, le echamos un pequeño dry hop de Galaxy para potenciar un poco más lo tropical frutal de la maracuyá. Y esa es la chela que, bueno, cuando ustedes vean esto ya, si es que la pudieron tomar, se acordarán de mis palabras, y si no, no creo que la volvamos a hacer. Ojalá hayan venido para acá. Entonces, eso, encontré que me gustó el producto, la chela terminada quedó bien rica y la aceptación ha sido bien buena también, así que eso. Bueno, hola, mi nombre es Fabián Lara, organizador del primer Sour Craft Beer Night. Bueno, la idea del Sour Craft Beer Night nace de la necesidad y del gusto también por la cerveza sour, y buscando que haya más opciones en Chile, o sea, que se haga una mayor variedad de sour y que la gente las conozca. Según mi percepción, la gente no consume mucha sour porque no hay alternativas de consumo. Entonces, la idea era poder crear un evento en el cual estuvieran todas las sour que están disponibles en Chile reunidas, que la gente viniera a probarla, y aparte de eso, hacer sours por parte de nuestra cervecería, en colaboración con otro cervecero, para poder mostrar que esto es posible hacer. O sea, que podemos traer ejemplos extranjeros, pero que también es posible hacerla en Chile. Y así como tenemos 6 cervezas en shop, de las cuales 5 son nacionales, unas de Spo, 2 cervezas colaborativas con Walloon, y una cerveza colaborativa entre Knockout, que en mi cervecería junto con Silvia, junto con Ergo, y una cerveza de Anderson Valley. Todas estas cervezas han estado en shop, y la idea es mostrar a la gente que es posible hacerla aquí en Chile. Junto a ello hemos tenido una gran variedad de cervezas en botella, gracias al contacto que hemos tenido con los importadores, a los cuales le damos las gracias, a Pacific, a Craft Beer, a la gente de British Market, que nos apoyaron desde el primer momento para que este evento se desarrollara y poder dar a conocer la cerveza Asia. Creo que hemos estado contentos con el evento, creo que la gente le ha gustado la temática. Hicimos también una charla, organizamos una charla que la dictó José Antonio Alcalde, que fue hace algún rato, que nos contó un poco su experiencia con la sour, algunos temas de fabricación y algunos temas afines. Estuvo bien extensa y estuvo bien interesante, dando a conocer esto de la sour, que es como surfear la cresta de la ola, que hay que manejar todos los parámetros que en otras cervezas pudiesen ser negativos, y acá los tomamos como algo positivo. Bueno, para finalizar, invitamos a todos a que sigan consumiendo la sour. Van a ver sour en algunos locales, tenemos Berliner Weisser, por lo menos de nuestra cerveza colaborativa con Walloon, para un buen rato. Hicimos hartos litros, así que va a estar disponible en algunos locales para que la gente que no vino pueda consumirla. Son del Buen Comer, el Loom, van a estar lo más probable, así que invitamos a la gente a probarla y que nos dé su opinión, que nos escriba en el Facebook y que nos haga saber qué le pareció todo esto.